Ricardo Salza of Salza and Labordette, the natural, organic, non-force-fed foie gras maker, pretty much the only one in the world here. We're out on his piece of land here, which is absolutely stunning, north of Sevilla, about an hour and a half, and he is feeding the geese behind me, if you can see, calling to them and feeding them. It's quite amazing. Nosotros tenemos ganso doméstico, ¿vale? Que hacen que otros gansos salvajes vengan, estén con ellos y se domestiquen, porque nosotros hasta que no están nosotros no cazamos. Nosotros solamente elaboramos producto con el animal que ya está doméstico, que se ha quedado con nosotros, entre comillas, ¿no? Eso por ahí. Toda esa cultura de cocina, de preparar alimentos para ellos lo hacían cuando había paso migratorio de aves. Aquí tenemos el Parque Natural de Doñana, está muy cerca, está detrás de, a 80 kilómetros de aquí. Entonces, esto es un paso continuo de ganso, ¿vale? Eso hace pues que los que paren aquí, algunos, ¿no? Entonces, el reclamo es que nuestros gansos los llaman, bajan y tal. Últimamente, pues hay muchos cazadores que ponen reclamos falsos, sí. Los gansos tal y los matan. Por eso es tan importante, habéis visto que hay nidos de cigüeña. Sí, entonces es muy importante porque la cigüeña, cuando los gansos ven que hay cigüeña, le dicen, pues no hay peligro, entonces baja. Si no, sospechan que pueden ser los cazadores. ¿Eh? Pues el ganso es un animal muy, muy inteligente. Emilia lleva haciendo esto desde el año 1812. Here with Eduardo Salza from Salza and Labordette. We're talking about his geese and his incredible methodology and approach to returning to real methods to creating products of consumption for life that are so amazing. ¿Qué puedes me decir, Eduardo? ¿Por qué haces qué haces aquí? Pues principalmente lo que hago es ser feliz. Soy muy feliz aquí en mi granja. Y bueno, y estoy continuando una tradición familiar que data de muchísimos años y conservando pues una cultura, una tradición muy, muy antigua que viene de hace más de 2000 años, cuando cuando vinieron los romanos a la península ibérica, con los hebreos, en fin, tengo mucha historia. Y me hace mucha ilusión pues mantener este poquito de cultura, ¿no? De que esto no se pierda, ¿no? Principalmente y por supuesto luego la calidad de vida que me da, ¿no? Vivir aquí en este paraíso. Muy bueno. Quality of life, my friends. This is what it's really about. And Eduardo is really cultivating here in his extraordinary land and properties. There's five generations who have been cultivating this. Toma, toma.